Thank you.
Que estuvimos tanto tiempo juntos. Yo ni siquiera me atreví a confesarle mi amor. Martín, lo amo demasiado. Leonor. Porque es la única forma de salvar su vida. Ya es la hora. Martín, este coche lo llevará hasta la estación, donde tomará un tren para Paraíso. Mañana se embarcará para Lima. Gracias. Por favor. Lo que sucedió después. Don Dámaso siguió con sus sueños senatoriales. Doña Engracia, preocupada de Diamela. Doña Francisca, leyendo los nuevos poemas de George Sand. Y Don Fidel, feliz con la hacienda El Roble. Agustín y Matilde se casaron. Con esto, los Encina y los Elías pasaron a formar una gran familia. Doña Bernarda, con la fiesta, siguió alegrando la noche de Santiago. Adelaida cuidó de su hijo. Trató de encontrar un amor para encauzar su vida. Ricardo Castaños, transformado en capitán de policía, hizo lo posible por hacer feliz a Edelmira. Emilio Mendoza y Clemente Valencia disminuyeron sus visitas a la casa de Don Dámaso, puesto que Leonor ya no tuvo más miradas para ellos.